es va explicar d'aquesta amnistia urbanística del sòl no urbanitzable. Cada govern que ve de nou fa una amnistia urbanística que li dona diners perquè la gent paga una multa corresponent, la gent ja ho espera, però això dona una certa fesomia o debilitat o desregulació del sòl no urbanitzable que no deixa de ser un tema preocupant. D'Alemanya vam aprendre, doncs, jo penso, conceptes de racionalització de l'administració, pragmatisme, pocs articles. Un company deia, caram, aquí a Espanya i a Catalunya i a Itàlia hi ha molta normativa i molts articles, en canvi a Alemanya n'hi ha molts menys. I per què no es necessiten més? Doncs perquè deu haver-hi uns paradigmes, uns continguts en el comportament de les persones que fa que les coses, doncs, es facin d'una altra manera. Per tant, aquest pragmatisme per part d'Alemanya, doncs, és interessant. D'Holanda, Rob Diwans ho va explicar molt bé, vam dir que era el país més dens i més endreçat d'Europa, unes bones relacions entre les administracions, pocs municipis. Fixeu-vos, pel que fa a l'habitatge, a Amsterdam hi ha un 31% d'habitatges de compra, un 21% de lloguer lliure i de lloguer social hi ha un 48%. Repeteixo, d'habitatges a Amsterdam, un 31% de compra, 21% de lloguer lliure i de lloguer social un 48%. És interessantíssim aquest procés. I després, a l'any 1900, tenien 1.100 municipis i ara en tenen 400. I d'aquests 400 no n'hi ha cap menor de 5.000 habitants. Són dades molt alliçonadores. Del Japó, recordem el Machisukuri, aquesta participació amb experts en els debats, doncs, del tema de planejament, i també aquest concepte del sòl no urbanitzable, protegit, sòl urbanitzable, i sòl no definit, que serveix, diguem-ne, per gestionar, amb una referència al Japó claríssima pel transport públic. El company que ens explicava, el Suichi Kobari, es parlava constantment de les estacions de metro, del ferrocarril, donant, per tant, molta importància al sòl no urbanitzable. Acabo. El que us vull dir és que quan et dones compte, doncs, de les reflexions que generen al voltant d'aquests debats urbanístics en diferents països, et dones compte com al final de la Segona Guerra Mundial la socialdemocràcia europea va generar o va perllongar, va continuar una tradició d'una visió social de la propietat. Aquí a l'estat espanyol es va produir absolutament el contrari, una visió individual de la propietat. Arreu d'Europa es va promoure una política de lloguer, es va continuar amb la política de lloguer. Ja heu vist aquestes dades que he posat abans d'Amsterdam. Aquí Franco va generar una visió de compra i no lloguer. Cooperatives d'habitatges arreu d'Europa, Franco va eliminar qualsevol cooperativa d'habitatge. El transport públic, quart element, el transport públic arreu d'Europa, com abans hem comentat, i Franco va generar, doncs, el transport privat, el model americà de la Ford, de la General Motors, cotxe privat, l'Sprawl, la urbanització dispersa. Hauria pogut ser diferent, o sigui, no es feia cap New Town als anys 20 si no hi havia transport públic. Vostès volen fer una New Town? Sí. Que tenen tren? No, doncs no poden fer la New Town. És a dir, si no hi ha transport públic, no hi ha una New Town. Aquest és un concepte interessantíssim que l'hem vist a molts països del nord d'Europa. Aquí vàrem tenir la dissort, doncs, d'aquests problemes que abans us he explicat amb la dictadura franquista, que va generar uns paradigmes que es fiquen s'enquisten en la mentalitat de les persones i de generació en generació això encara, doncs, continua i així ens estem. Acabo. Hi ha un proverbi xinès que diu que quan el vent canvia de direcció hi ha qui construeix murs, però diu n'hi ha d'altres que construeixen molins de vent. I acabo. Amb el company Tuomo Jau Hiaininen hem parlat arrel de les converses que vam tenir amb en Rob Diwa,
i és un company doncs, coneix prou bé doncs, el seu país, viu aquí a Catalunya, col·legiat en aquest col·legi d'arquitectes, entén perfectament el català, tot i que farà la conferència en castellà. I ara jo li deia abans de començar que m'ha frapat una definició que vaig sentir per part doncs, de finlandesos fa molt poc, parlant doncs, del seu país. Diu, som un país pobre, Finlàndia, no tenim el petroli que té Noruega, no tenim elements industrials forts. Diu, però com que som un país pobre, el que hem fet és invertir en educació. Les persones que arriben al magisteri a Finlàndia tenen un prestigi social extraordinari perquè tenen unes notes altíssimes. Em sembla sensacional que un país que es reconeix pobre inverteixi amb el seu màxim valor que pot invertir, que és l'educació i l'ensenyament, i dintre del món del magisteri, dels professors i de la gent compromesa amb el món de l'ensenyament, els referents finlandesos són extraordinaris. Jo penso sempre que l'urbanisme que treballem, els arquitectes i altres professionals del món de l'urbanisme, sempre doncs, té unes conseqüències d'uns valors que estan inherents a la societat. I penso que tenir-lo amb ell aquí avui és un privilegi i tens la paraula, Tuomo. Moltes gràcies i bona tarda. Tenemos tema de Finlàndia. En Finlàndia, urbanismo en Finlàndia és un tema molt ampli. Per això he intentado reducir en lo esencial de que voy a hablar. Pero he intentado hacerlo de tal manera que hay como una línea roja y se entiende como por qué la sociedad se ha desarrollado en una dirección y por qué el urbanismo se ha ido en una dirección cierta. Primero quiero comparar un poco qué es Finlandia comparado con Cataluña, porque no tiene nada que ver. Bueno, tiene mucho que ver, pero no tiene nada que ver. Finlandia es un país enorme de superficie, son 10 veces el tamaño de Cataluña, donde vive más o menos la misma población que en Cataluña. En Cataluña realmente vive más gente que en Finlandia. Y resultado de este, la densidad en Finlandia es muy baja. Claro, si tenemos 18 personas por kilómetro cuadrado de media. Si todo estaría repartido en todo el país, no haría falta urbanistas. Pero por suerte, la mayoría de la gente vive en el sur. Entonces, gran parte de Finlandia, especialmente norte y este, son áreas donde prácticamente no vive nadie. Y hoy el día gran reto para el Estado es mantener estas zonas también habitables. Porque, claro, cuando hay movimiento al sur, a las grandes ciudades, estas zonas quedan sin gente y es muy complicado mantener los servicios básicos allí. Todos sabemos que Finlandia está en norte. Finlandia tiene una longitud de 1.200 kilómetros, que significa que hay mucha diferencia también entre el sur y entre el norte. Vivimos muy rápido a una situación climatológica. Claro, en el sur, en Helsinki, la diferencia entre invierno y verano con el tema del sol es brutal. En verano tenemos desde las 3 de la madrugada hasta las 11 por la noche tenemos sol, y en invierno es contrario. En invierno tenemos sol solo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y siempre el sol está en una altitud muy baja comparado con Cataluña. Y la temperatura. Esta línea verde es la temperatura media del día, ni son los máximos ni mínimos. Y la roja y verde es la variación anual donde puede variar la temperatura. ¿Qué significa esto? Que realmente, si vas en invierno en Finlandia, nunca sabes si va a hacer frío o no. Entonces, la temperatura puede cambiar en un día, en unas horas, subir o bajar 20 grados. Y esta da ciertas complicaciones, dificultades también, tema urbanístico, especialmente para edificios. Y se dice que la fachada de un edificio en Finlandia durante un año se descongela y congela unos 100 veces, que da ciertos problemas para todo. Pero cuando vamos a Laponia norte, la situación es todavía más dramática. Aquí realmente, claro, el verano tenemos días donde realmente el sol no baja,
pero después tenemos 2 meses en invierno cuando el sol no sube nada. Y generalmente el sol siempre en un, con una altura muy poco, muy, muy baja, entonces no sube muy arriba nunca el sol en Laponia. Y la temperatura, en principalmente, es parecido que el de Helsinki, solo está un poco más bajo. Y los cambios dramáticos son todavía más fuertes. Aquí vemos, por ejemplo, en el marzo del 2012, en unas horas o un día, desde 35 bajo cero a cero. Y después del día siguiente baja otra vez a 25 bajo cero. En estos momentos en Helsinki continúan con 25 bajo cero. Todavía tienen invierno. Y después voy a enseñar unas imágenes muy rápido de la naturaleza que en Finlandia, porque hay como ciertas zonas, características especiales que en Finlandia. Claro, en norte, en Laponia, tenemos la zona de tundra, donde no tenemos árboles, donde hay un poco montañas, pero realmente no son montañas en la escala española. La época de hielo se dice que ha barrido todo en Finlandia y ha aplanado todo. En el este tenemos la zona de los mil lagos, donde hay 400.000 islas entre estos mil lagos. Y en el oeste tenemos unas zonas que son realmente planas, 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 que son tradicionalmente ha sido una zona de agricultura y cultivación. Y después tenemos el archipiélago sueca, bueno, entre Suecia y Finlandia, que es donde hay las 400.000 islas en el archipiélago. Y el resto es bosque, bosque y bosque. Unos lagos, unas colinas de granito, la tierra es muy, el subsuelo es muy duro y es muy fácil de construir también el subsuelo. Y para empezar, hacemos una corta historia de Finlandia en 6 imágenes. Especialmente una corta historia, porque la historia de Finlandia es muy corta. Finlandia vivía los finlandeses vivían en prehistoria, hasta que vinieron los suecos a partir del siglo XII. Y poco a poco trajeron el cristianismo, la escritura a Finlandia y conquistaron Finlandia y lo unieron a parte de la imperio sueca. Claro, en este momento en Finlandia vivía 10.000 personas, que tampoco no era una nación grande. Los suecos poco a poco en Edad Media ampliaron el territorio, ofrecieron para la gente para ir y conquistar más tierra, para convertir bosques a zonas cultivables. Y durante la Edad Media en Finlandia se formó 5 ciudades que están puestos aquí en el plano. De la Edad Media, en Finlandia hay en total 78 edificios, de los cuales 75 son de este tipo iglesias medievales y el resto son unos castillos. Y la gente normal, la gente que iba a conquistar más tierra, vivía en edificios construidos de madera, aquí un tipo de fortificaciones contra los animales del bosque. El imperio sueca tuvo su máximo en 1700 y a partir de este Rusia, especialmente después de montar San Petersburgo, empezó a conquistar más tierra de Suecia y anexarla a Rusia. Para urbanismo, lo importante, más importante en la época sueca era el primer ley de suelo que hizo el rey de Suecia. Y cuando vemos un poco qué tal era un pueblo finlandés antes de esta ley, porque claro, no había como sistema feudal como en España. La gente era bastante libre. La gente vivía en pueblos y los pueblos estaban bastante densos, construidos de madera. Y siempre estos pueblos juntos, claro, cortar bosque y convertirlo en tierra cultivable era un esfuerzo enorme para el pueblo. Y el pueblo trabajaba conjuntamente para conquistar estas tierras. Y una vez conquistado la tierra, se repartía el nuevo terreno en franjas estrechos, uno por cada casa. Y el resultado era este, que podemos ver en este plano, que cuando el pueblo está aquí, toda la zona cultivable es unos franjas muy estrechos.
y este significaba que una casa tenía sus tierras para cultivar muy repartido en el todo el terreno del pueblo. Y esto era la razón oficial para que el rey de Suecia determinó en 1757 a reestructurar la tierra. Hizo el primer ley de suelo que obligó también primera vez a medir todos los pueblos y hacer levantar planos. Y el resultado de estos, claro, tardó más o menos 100 años para ejecutar esta ley en todos los pueblos, pero era que la tierra se repartía, que cada casa tenía sus campos para cultivar en un lugar, una zona del campos del pueblo. Aunque no era la intención, pero el resultado de este en largo plazo era que la gente trasladó sus casas donde tenía su tierra. Entonces se desaparecieron los pueblos. Y esto es el razón porque en Finlandia, en el campo, no existen pueblos. Todas las casas están separadas unos 200-500 metros de uno a otro. Esta ley tiene una otra consecuencia hoy en día muy importante. Es este que, claro, toda la tierra que no estaba cultivada, una vez de esta ley, era tierra del rey. Entonces cogí todos los bosques para el rey. Y por eso los ayuntamientos y el Estado en Finlandia hoy en día es muy rico porque tiene mucho terreno. Bueno, finalmente los rusos conquistaron toda Finlandia en 1809. Con el paz cogieron toda la Finlandia y unieron a Rusia. Y esta es la primera vez cuando Finlandia tiene un tipo de autonomía propia. El rey o el zar de Rusia dio a Finlandia como unas zonas y un tipo de autonomía. Y para dar más potencia para su estado y la nueva país, etc., trasladó el capital desde el Turku a Helsinki y se construyó el centro neoclásico de Helsinki. Y este todo también, Helsinki en este momento tenía unos 2.000 habitantes, era como un proyecto enorme, pero claro, fue construido con el dinero del zar de Rusia. Y durante el siglo, bueno, los próximos 100 años, claro, todo el Europa, todo el mundo, el nacionalismo y las ideas del independencia se expandieron, y también en Finlandia la gente empezó a hablar más finlandés, ser más conscientes de su historia, y después de la Primera Guerra Mundial, con la Revolución Bolchevique, conseguí Finlandia su independencia en 1917. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, había unas guerras con Rusia, y perdimos unos 15% de la tierra, y también la segunda ciudad más grande de Finlandia, que significó también que un gran cantidad de inmigrantes se tuvo que realojar dentro de la territorio finlandés. Pero generalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, toda Finlandia ha ido bastante bien. Aquí vemos el Producto Interior Bruto de Finlandia, el crecimiento durante el siglo XX. Y vemos que todo va muy bien, excepto hasta los años 90. Y en los años 90, ¿qué pasó? Que cayó Unión Soviética. Y Finlandia tenía más o menos 30% de su exportación directamente a Unión Soviética. Y además estaba construido de una manera bilateral, sin cambio de dinero. Entonces Rusia dio al Estado finlandés armas, máquinas que producía, y el Estado finlandés compró desde las fábricas pequeñas finlandeses zapatos y ropa que después se mandaba a Rusia. Y una noche, en el año 89, todo esto se desapareció. Y Finlandia tuvo que encontrar una crisis y reestructurar todo el país. Y todos los cambios que ahora vamos a ver en tema de normativas urbanísticas están relacionados con estos cambios, porque realmente no había otra manera que pensar todo este nuevo. El primer nueva ley que nos interesa es la ley de los municipios del año 95. Estos municipios, aunque ya en Finlandia había, los municipios tenían bastante poder, pero reestructuró de tal manera la sociedad que existen solo estados y municipios. No existe ningún intermedio. Los municipios tienen mucha autonomía. Tienen muchas tareas, mucho más que aquí, pero también tienen autonomía organizarlo, ejecutarlo como ellos quieren. Y una cosa muy importante comparado con España, aunque
también estaba antes de la ley 95, es que los municipios pueden recaudar directamente el IRPF y determinar qué porcentaje es, cierto, de unos límites. Y después se obliga a los municipios a trabajar conjuntamente. Y ahora cuando vemos el plano, vemos que en Finlandia en este momento hay 320 municipios. Ahora el gobierno actual lo quiere reducir más o menos a 100, dicen ellos, pero tiene muchos problemas para reducir. Pero aún así, para mantener municipios como unos organismos, órganos que pueden vivir y ofrecer todo este servicio que hacen. Estos 320 municipios están divididos en 20 regiones, pero las regiones no son organismos, son, digamos, grupos de colaboración obligatoria. Entonces, dividido en regiones, los municipios de una región están obligados a trabajar conjuntamente. Y después, encima de esta ley, en el año 99, fue aprobada la nueva ley de suelo y edificación. Y esta ley determina claramente que son los municipios que tienen la responsabilidad de la planificación. Los municipios que más de 6.000 habitantes tienen que tener un persona calificado para hacer este trabajo. Y los municipios pueden y en unos casos deben colaborar entre sí. En este momento, cuando en anteriores conferencias siempre se ha preguntado la posición del arquitecto, ahora cuando hablamos de un urbanista calificado, voy a hablar muy rápido qué significa un urbanista calificado en Finlandia. En general, los profesionales calificados. Existe un colegio de arquitectos, el SAFA, pero el SAFA es como un club de cultura, actividades culturales. Que se formó después de esta ley, en los finales de 90, es el FISE, que es un organismo, es una empresa de calificación de profesionales en el sector de construcción. Y este FISE es una empresa totalmente privada, tiene participación todos los colegios profesionales y el Estado son accionistas. Y determinan todos los profesionales en construcción en 40 diferentes sectores, cada uno con diferentes niveles, y tú tienes que continuamente mantenerte, que estás aquí manteniendo tu nivel y tu calificación allí, renovando cada 5 años tu currículum allí, con obligación de practicar profesión y educación continua, y solo para mantener en el registro, claro. Depende de quién determina qué tipo de profesionales se necesitan cada cosa, depende mucho del municipio. Por ejemplo, en una licencia para construir y para edificar en un pueblo, prácticamente no hace falta que tienes estudios, que no estás en el FISE, pero si estás en Helsinki construyendo un edificio grande, tienes que tener el máximo nivel en el FISE. Para urbanistas, la calificación para poder redactar un plan depende de 3 sectores. La carrera universitaria, claro, aquí pueden valer arquitectos, ingenieros y paisajistas. Los estudios de urbanismo dentro de esta carrera, porque aunque si tú haces arquitectura pero no haces nada de urbanismo, excepto el mínimo obligatorio, tienes que tener más experiencia profesional detrás antes que poder firmar un plan. Si tú haces una carrera de arquitectura, especializado en urbanismo y tienes 2 años de experiencia como urbanista, después ya puedes firmar planos como un redactor de planos según la ley. Después, los niveles de planeamiento urbanístico. Tenemos 4 diferentes planes. El primero no es un plan, son los intereses estatales. Y claro, los intereses estatales, yo creo que es muy parecido aquí a Cataluña, son los redes principales, los intereses culturales y naturales como muy importantes y todos los temas internacionales. Y por otro lado, todo el tema de la zona metropolitana, que es como una especialidad que el Estado tiene que asegurarte que la zona metropolitana tiene posibilidades de funcionar bien. Los intereses estatales es un tema del gobierno, del Estado, lo preparan los ministerios y aprueba el gobierno, y su vigencia y presentación es según situación de cada cosa. El segundo nivel son los planes regionales. El planes regionales es un planeamiento entre los municipios, entonces por regiones, y cuya principal función es implementar
por otro lado los intereses nacionales, pero también por otro lado los intereses de cada región. Hay unos temas específicos que son un poco complicados urbanísticamente, que en ley están puestos directamente la competencia a los planes regionales, y uno de estos son los centros comerciales fuera de núcleos urbanos, que el ayuntamiento, un municipio, solo no lo puede decidir, siempre se tiene que tratar en los planes regionales. El plan puede ser general, parcial o sectorial, depende del uso, que se puede hacer varios planes dentro del mismo provincia, del mismo región. Estos planes preparan los municipios de la región, entonces están obligados a colaborar para generar este plan. Y también estos municipios están obligados todos a aprobar este plan. Y el único quien después lo ratifica es el Ministerio de Medio Ambiente. Y este plan se renova por uno cada 20, 30 años. Tampoco no hay un límite, pero la intención es que cada 20 años te vuelve a hacer el plan. Este plan, como un documento técnico, deja de estar en vigor cuando cada municipio hace su propio plan según este plan. Pero si los municipios no han hecho el plan, esto es el plan en vigor. En principio se tiene que presentar todo en un plano. La normativa es como muy minimizada en un tipo de leyenda. Y hay una normativa muy específica, qué se presenta y cómo se presenta. Y la escala donde trabajamos es uno de 100.000 a uno de 250.000. Después el plan general, que es el planeamiento general de cada municipio. Del contenido es muy parecido que el plan regional. Este prepara cada municipio solo y aprueba el pleno del municipio y ratifica al ministerio y además todos los otros municipios del mismo región. Y este plan se renueva siempre cuando el plan regional es obligado para renovarlo, entonces si hay un cambio en el plan regional, o muchos ayuntamientos también lo renovan si hay algunos cambios, necesidades internas. La misma manera, plano y leyenda, y la escala es un poco más detallada, 1.5.000 a 1.50.000. Vamos, el último, que es el plan de detalle. Este plan de detalle es el plano con que se da las licencias en zonas urbanas. Es siempre parcial, hasta que es manzana por manzana en ciudades como Helsinki. Es una competencia del municipio, el prepara el municipio y el ministerio lo ratifica. Y tiene un vigor de 13 años. ¿Qué significa esto? Que a partir de 13 años ya no se puede dar nuevas licencias basando en este plan. Este plan puede continuar existiendo si realmente todo está construido y no hace falta dar nuevas licencias. Pero si hay un plan de más de 13 años y alguien quiere construir algo en esta zona, el ayuntamiento lo tiene que reaprobar todo el plan. Aquí sí que tenemos un orden de construcción que detalla más los materiales, los colores con que se tiene que edificar, y la escala es ya con bastante detalle, a 1.000, a 1.000, 2.000, depende de la zona. Ahora miramos un poco los planos. Esto es el plan regional de una zona en el centro de Finlandia. Como vemos, es un tipo de zonificación. La leyenda, que determina todos los códigos, los colores y las reservas. Y aquí vemos un poco más dentro lo que hay. De la misma zona, el plan general de un ciudad allí. Otra vez la leyenda, aquí con un poco más claves que determinan diferentes zonas de viviendas, pero prácticamente es lo mismo que el plan provincial, solo un poco más detalle, las manchas un poco más mejor definidos. Y después, por último, el plan de detalle. Un ejemplo que aquí es solo de dos manzanas. Aquí, con la diferencia con España o con Cataluña, vemos que aquí realmente toda la información para edificar está en este plano. Entonces no existe profundidades, alturas reguladoras por llaves como aquí. Y lo vemos aquí, las herramientas que tenemos. El tipología de la vivienda,
Aquí ponemos 1.400 metros cuadrados edificados. Aquí podemos poner la anchura de la parcela que se tiene que edificar. Y unas líneas aquí que estas fachadas tienes que cumplir. El resto, la forma es más libre. Y por ejemplo aquí 35 dBs, que significa esta fachada requiere un aislamiento acústico más alto que los otros lados. Entonces toda la información en el mismo plano. Y también cuando hablamos de protección de edificios antiguos, vemos aquí abajo estos edificios. Realmente aquí un edificio existente está marcado con este plan y puesto aquí que este edificio tiene 180 metros cuadrados construidos. ¿Qué significa? Que esta no está catalogada, pero si alguien lo tira y construye algo nuevo, puede construir los 180 metros cuadrados en el mismo sitio. Entonces, este tipo de protección de edificios existentes vía el plan urbanístico. El proceso. Los procesos son muy parecidos. He cogido aquí el proceso de la plan general del ayuntamiento. Tenemos los tres grupos. Tenemos los participantes, la administración y los órganos políticos que intervienen en el proceso del plan. Y aquí, ¿quiénes son los participantes? Según la ley, los participantes son todos los que viven o tienen actividad económica en la zona. Y son todas las asociaciones y organizaciones no gubernamentales cuya actividad podría verse afectada. Y esto es el punto que genera hoy en día mucha discusión, porque al lado de esta ley se han nacido un montón de asociaciones de diferentes medioambientales que están dando muchos problemas para aprobar cualquier plan, porque ellos, según la ley, pueden participar en redacción de todos los planes en todo el país. Y, por otro lado, todos los ministerios y organizaciones gubernamentales que piensan que están afectados con este plan. La administración es primero que decide que ahora necesitamos un nuevo plan o se tiene que mover un plan. Claro que la iniciativa también puede venir de los políticos. Y el primero que tiene que hacer la administración es generar un plan de participación. Y plan de participación significa que se redacta cómo los participantes pueden intervenir en la redactación del plan. Claro, después lo tienen que anunciar en comienzo del plan oficialmente y empezar a trabajar con el programa, objetivos, haciendo estudios o organizando concursos. De tal manera que se busca los bases con las presentaciones y discusiones con los participantes y se genera una propuesta. Y esta propuesta, después primero lo aprueba la Junta de Urbanismo del municipio y una vez si lo ha visto bueno, la publicación oficial, donde en un mes se pueden alegar los participantes oficialmente contra este plan. Y después lo vuelva a aprobar el Pleno del Ayuntamiento y si todo va bien, el Ministerio lo va a ratificar. Estos tres, claro, si no se aprueba, se vuelve a nivel propuesta y se vuelve a trabajar otra vez con el plan. Este tema de crítica, ¿qué son los problemas con este? Que yo veo que son problemas. Un proceso es muy lento, especialmente con la amplia participación de los ciudadanos. Y después, cuando es un país muy democrático, en muchos casos los resultados son compromisos entre todos. Seguramente se evita unos fracasos, pero tampoco se llega a construir unas cosas muy interesantes por este tema de encontrar el compromiso entre todos los participantes. He cogido aquí después herramientas de gestión para qué son las herramientas que ayuntamientos, justo por el tema del suelo, con que pueden controlar el tema del suelo. Y son diferentes temas. Primero, el área con necesidad de intervención. Entonces, es un área que el ayuntamiento puede declarar muy rápido, sin redactar un plan. Entonces, declarar cualquier zona que aquí está pasando algo que no estamos controlando y lo queremos controlar. Y esta declaración tiene vigencia de 10 años
y en este, durante este año se forma una junta que gestiona esta zona y gestiona los propietarios de la tierra. Y el ayuntamiento también tiene el derecho de comprar, de tantear el terreno durante esta época. Y esto especialmente para evitar especulación urbanística. Y esto se suele usar siempre cuando hay algo que ahora el ayuntamiento hay como presiones de crecer, se busca nuevas zonas para urbanizar, se declara estas áreas al lado del núcleo antiguo. Área con construcción limitada es una herramienta más fuerte. Con este el ayuntamiento puede declarar una zona que no se puede edificar en esta zona, aunque tenga un plan en vigor. Y este tiene vigencia de 5 años. Y durante este tiempo el ayuntamiento tiene el derecho de expropiar las tierras sin ninguna razón. Esto se usa mucho cuando hay como unos para reservas de infraestructuras, más del nivel estatal, que el Estado quiere construir una autopista y declarar directamente en el primer fase ya las zonas donde no se puede continuar construyendo. El devolución de la plusvalía. Claro, el ayuntamiento intenta, antes de urbanizar, hay un pacto entre los propietarios de la tierra con el tema de la plusvalía. Pero en general, los propietarios de la tierra tienen que pagar el beneficio que ganan de recalificación de la tierra al ayuntamiento, hasta 60% del valor que ganan. El único donde no se puede ejercer este derecho del ayuntamiento es en zonas unifamiliares, si el beneficio que gana el propietario de la tierra es menos de 500 metros cuadrados nuevos para construir. El orden de edificar, porque es muy importante para los ayuntamientos que una vez algo que está urbanizado, que se edifica, que no queda aquí especulando con los terrenos. Entonces el ayuntamiento, si en 2 años después de la aprobación del plan no se ha edificado, el propietario de la tierra no se ha edificado más que la mitad de lo permitido, el ayuntamiento le puede obligar a edificar en 3 años para llegar a los 50% del permitido. Y si no lo hace, el ayuntamiento puede expropiar el terreno. Y este tampoco no está aplicable en zonas de viviendas unifamiliares, porque aquí, claro, la situación de los propietarios de la tierra es un poco diferente. Y la expropiación, cómo se expropia en Finlandia. Entonces, las zonas de las vías, el ayuntamiento puede expropiar tierra hasta 20% sin ninguna compensación para los propietarios de la tierra. Con compensación, si los ayuntamientos, para el plan es importante construir equipamientos, las expropiaciones siempre se hace con un acuerdo o un tipo de arbitraje, y solo se paga 100% si realmente se expropia una primera residencia o un negocio. Y todo esto para evitar la especulación con la tierra, con el suelo. Estoy acabando el tema aburrido. Vamos a ver proyectos en un rato, pero última cosa es la estadística de viviendas, porque también, claro, las viviendas influyen mucho también en el urbanismo. He hecho aquí un poco como resumen que cómo viven los finlandeses. Aquí comparando con Finlandia y Helsinki, porque aquí hay unas cosas que son un poco diferentes. Claro, Finlandia tiene los 5.4 millones de habitantes, Helsinki el capital solo 600.000, zona metropolitana más o menos 1 millón. De primera residencia en Finlandia hay 2.8 millones de residencias de primer uso. El registro determina claramente qué son primeras residencias y qué son las segundas residencias por sus calificaciones. En Helsinki 330.000 viviendas. Segundas residencias en Finlandia 500.000, en Helsinki prácticamente no hay segundas residencias. Viviendas sin ocupar en Finlandia, 280.000 viviendas sin ocupar. ¿Qué significa? Que son viviendas, claro, que el propietario, que es un abuelo, puede vivir en una residencia, o son viviendas que están en fase de venta o de compra, de alquiler. Entonces, no significa que hay mucho stock. Algo de stock sí que hay, pero no hay mucho stock. También hay una cosa que en Finlandia se cambia mucho más fácilmente la vivienda, porque es barato cambiar la vivienda. El impuesto de transmisión patrimonial es 1.5%. Entonces, hay muchas familias, cuando necesitan un dormitorio más, cambian el piso. Mi hermana, que tiene mi edad, es ya su quinta piso en que es propietaria.
La superficie media en Finlandia, 80 metros cuadrados, en Helsinki solo 60 metros cuadrados. Y después, las viviendas que tienen solo una estancia, un estudio, o una sala y un dormitorio, en Finlandia 44% de las viviendas y en Helsinki 60% de las viviendas. Las viviendas con uno o dos ocupantes en todo el país, 75% de las viviendas solo tienen uno o dos ocupantes. Y la población que vive sola en Helsinki, 25%. Claro, ¿dónde viene este? Una razón muy importante es que los chicos con 18 años se van de casa. Se van de casa porque el Estado les da ayudas para vivir solo. Que quieren independizarse y que van a estudiar y quieren vivir solo. Vemos un poco en la historia cómo se ha aumentado la gente que vive solo o dos personas en una vivienda. Desde los años 70 hasta hoy en día se ha triplicado la gente que vive solo. Viviendas en alquiler. En todo el país un 30%, en Helsinki 45% de la planta de las viviendas son de alquiler. Y viviendas en bloque. En Helsinki la inmensa mayoría vive en bloques. En el resto del país, la inmensa mayoría vive en casas. Con el tema de alquiler, vemos aquí en la historia, la verde son pisos de alquiler y azul es pisos de compra-venta privado. Vemos que la planta de alquiler más o menos se ha mantenido, ha crecido, pero en porcentaje se ha caído porque se ha construido durante los últimos años mucho más casas de compra-venta que de alquiler. Y por último, la edad de los edificios. En Helsinki, 20% de los edificios de viviendas son más anteriores de 1940. Y en todo el resto del país, solo 8%. En este momento, la crisis se nota un poco. El volumen de 2012 que fue construido, más o menos un 1% viviendas nuevas. En Helsinki, 4.000 viviendas el año pasado. Y el resumen de estos. Mucha gente vive sola, muchas viviendas son pequeñas y parte de la vivienda es bastante nueva y un tercio de la población vive de alquiler. Ahora vamos a cerrar este y abrimos el otro y vemos un poco más en más proyectos. Esto era la parte aburrida, ahora ya no hay más estadísticas y números. Y vamos a ver un poco Helsinki, el zona metropolitana, porque claro que cuando el resto del país tiene muy poca población, los problemas urbanísticos en el resto del país son tan lejanos de Cataluña que ni voy a tocar de estos. Y concentramos un poco en Helsinki. Repasamos rápido la historia, los cambios urbanísticos de Helsinki. Entonces, claro, tenemos la península, donde tenemos el centro antiguo, el plan que cuando se fundó el capital, se trasladó el capital a Helsinki, el zar ruso nombró un arquitecto alemán que se llama Engel para redactar el plan urbanístico del nuevo capital. Este plan está basado en estos tres ejes y tres reticulares. El mismo arquitecto Engel hizo todo el centro, todos los edificios, la iglesia, la universidad, la biblioteca de la universidad, y el Senado, todos fueron diseños suyos en forma neoclásica. Cuando fueron construidos, excepto el centro neoclásico, todo el resto de los edificios eran de madera, de bastante bajos. Entonces este plan urbanístico dio para 50 años para construir sin necesidad de ampliar el centro. Y realmente los primeros ampliaciones urbanísticas de Helsinki son la zona de Katajanokka, que está construido prácticamente todo en estilo modernista, en el Jugendstil, y la zona de Kallio, en el norte, donde se hizo para obreros un barrio, donde ni se puso los nombres para las calles, era el calle 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vemos un plano
desde el cambio del siglo, donde vemos el Catalinarca aquí y el barrio de Calvino aquí. Y después se hizo el primer concurso urbanístico para ampliar, como hacer un nuevo barrio totalmente aquí. Que había 5 entregas, era 1930. En 1903 llegó 5 entregas y el ganador es un plan urbanístico que ya tiene mucho que ver con el paisaje. Entonces las calles y esos rectos van con direcciones de las montañas, bueno, las colinas, buscándolo como la naturaleza, pero aún así las edificaciones, los edificios que fueron construidos en los años 20 son bastante tradicionales, los patios muy cerrados, unas manzanas muy cerradas. Y aquí vemos un plan de en los años 40 de Helsinki, donde realmente esta zona de Töölö está prácticamente acabada. Claro, después vino la Segunda Guerra Mundial y 10 años sin mucha construcción, reconstrucción más después de los bombardeos. Y después, ya después de la guerra, había ya nuevas tendencias. Y se quiso construir fuera. Ahora, esta imagen de los años 50 demuestra la ideología del urbanismo de posguerra en Finlandia. Esta familia feliz aquí mirando sus casas en la naturaleza, y aquí detrás hay zona industrial con las chimeneas y un sol espléndido, está iluminando la vida para todos. Entonces, un tipo de ciudades de garden, ciudades de satélites muy lejos del centro. Lo más conocido es el Tapiola, que realmente era como un proyecto piloto donde participaron todos los mejores arquitectos de la época. Y realmente es una ciudad, hoy en día, cuando la naturaleza ha crecido, es muy valorado y muy bonito. Pero aquí vemos cómo se, en escala, comparado con España, la densidad es muy baja siempre. Claro que es una ciudad muy pequeña. Los edificios aquí puestos en la naturaleza, edificios como separados, y después un centro muy funcional, muy de los años 30, muy international style. Y aquí un postal de los años 50, del aéreo, donde vemos detrás el centro y después estas casas en la naturaleza, estos edificios en la naturaleza. Claro, el proyecto de los años 50 era este, que esta gente que vive en estos satélites no hace falta que van en el centro, que en este satélite tienen todo, tienen los servicios, tienen sus trabajos, tienen las escuelas, y que funciona como un pequeño ciudad al lado de Helsinki. Y esto era ahora visto muy utopista. Y claro, también ellos mismos muy rápido se dieron cuenta que no tiene sentido construir puestos de trabajo ni comercios, porque la gente siempre quiere ir a Helsinki, especialmente cuando los coches fueron cada día más normales. Y por eso los próximos barrios, estoy solo cogiendo ahora los barrios que tienen algo bonito, hay muchos barrios que son muy horrorosos, pero algo bonito tiene también este, aunque no tiene nada de servicios ni puestos de trabajo. Un barrio totalmente para dormir, Pihlajalinna aquí. Y aquí, claro, fueron construidos unos bloques grandes, pero por otro lado fueron distribuidos de una manera natural en la naturaleza. Ventaja de estos barrios hoy en día, cuando se están reformando, es que el parking de los coches siempre está aquí en estos campos enormes entre los edificios. Y hoy en día este da una buena oportunidad para construir nuevos edificios en estas zonas. Aquí vemos unas fotos de durante la construcción, pero vemos que aquí detrás campos, casas unifamiliares del campo, como un paisaje totalmente de agricultura, y después se construyen unos bloques allí. Y después voy a coger un tercer barrio del año 70, que es el barrio de Olari, que realmente ya no es dentro de Helsinki, es fuera de Helsinki, en Espoo. Pero que tiene también algo bonito, porque aquí cuando el casas prefabricados
fueron cada vez más avanzados, entonces también se intentó hacer cosas bonitas con los prefabricados. Y este todo el barrio está construido con estos elementos prefabricados de obra vista, con unos marcos de blancos de hormigón. Este plan urbanístico tenía el centro sin coches, que puedes decir es muy vanguardista, que es muy realmente en plano funciona, pero después la realidad es lo mismo, que aquí todos los comercios en el centro de este pueblo no funcionaron porque todos tenían coche y fueron a trabajar en Helsinki. Pero arquitectónicamente este tiene algo bonito. Y después el resto, lo normal era cumplir las estándares de las fabricantes del hormigón. Entonces, un montón de barrios muy anónimos, sin nada. Solo la manera como fueron construidos lo más rápido y lo más económico. Esto es la población de Helsinki. Vemos un poco, claro que en los años 60 y 70 había mucho crecimiento, entonces se necesitaba muchas viviendas para alojar toda la gente que vino del campo para vivir en Helsinki. Pero después, en los años 80, había ya gente que no quería vivir en Helsinki con las nuevas conexiones. La gente compraba una casa unifamiliar fuera y Helsinki tuvo como realmente pensar a partir de los 80, ¿qué hacemos para convertir que la gente otra vez quiere vivir en Helsinki? Porque no es insostenible que la ciudad en su superficie siga expandiendo tanto. He cogido aquí unas curiosidades que por otro lado tienen que ver con por qué los barrios problemáticos realmente no se convirtieron tan problemáticos como en otras ciudades. Y otros son también curiosidades que ayudan mucho en el urbanismo hoy en día. Un tema muy importante en Finlandia a entender es las sociedades de viviendas. Realmente es una ley de los años 20, copiada desde Suecia. ¿Pero qué quiere decir este? Prácticamente dice que las viviendas de propiedad privada no son inmuebles, son muebles. Entonces, tú no compras vivienda, tú compras acciones de una empresa que tiene el edificio que te permiten usar una parte de este edificio como tu vivienda. Este significa que la comunidad tiene mucho más poder, puede hasta echar una persona propietaria de la vivienda. Pero este poder se nota especialmente en el mantenimiento y en las reformas comunitarias de los bloques, que son mucho más fáciles de gestionar y llevar a cabo. Otro es el que estamos hablando ya del suelo. 61% del suelo de Helsinki es propiedad del ayuntamiento. Entonces, con este se puede hacer muchas cosas. Y tercero es la participación muy activa del ayuntamiento para construir viviendas. En este momento el ayuntamiento tiene 43.000 viviendas en su propiedad en Helsinki, que significa 15% de los ciudadanos de Helsinki viven en alquiler, en piso del ayuntamiento. Nuevos horizontes. Entonces, este realmente no son nuevos, estos son planes que Helsinki está haciendo a partir de los años 90, digamos. Tres cosas: urbanizar las zonas industriales, claro. Todo el tema de ferrocarriles, los puertos están vaciando, se buscan otros sitios, ¿cómo urbanizamos este? Segundo, urbanizar zonas de difícil urbanización. Estamos al lado del mar, hay un montón de tierras que antes eran imposibles de urbanizar. Hoy en día es posible urbanizar. Y tercero, aumentar la densidad en las zonas construidas para que la ciudad pueda vivir mejor. Miramos primero el último. ¿Qué se hace en estos barrios ahora para aumentar la densidad? Uno es, vemos aquí un bloque de los años 60. Claro, años 70, tiene 40 y 50 años, viene un momento que se tiene que renovar todo, las instalaciones, las fachadas, las ventanas, todo. ¿Cómo conseguimos que realmente la gente que vive o los vecinos tienen dinero para hacer este?
El ayuntamiento da permiso para construir una planta más. Se puede vender estas viviendas y al mismo tiempo se reforma todo. Y con este aumentamos la densidad en la zona. Otra, que las zonas del parking en estos barrios, buscamos aquí nuevos edificios y construimos nuevos edificios singulares y al mismo tiempo traemos más gente en estos barrios, mejoramos la calidad de vida y resolvemos el tema de los coches en unos casas, edificios de parking o unos parking subterráneos. Aquí otra vez, edificios nuevos en las zonas antiguas y aquí otro tipo de solución con el último planta, con además ahora se han construido los ascensores aquí al lado para facilitar la accesibilidad en el edificio. Estos planes en los barrios también se hacen en el centro antiguo, que los áticos, que tradicionalmente eran almacenes, bueno, con trasteros de los propietarios, se da una normativa que todas sus comunidades de vecinos, quienes quieren construir estos en viviendas, tienen el derecho. Y creemos, aumentamos la densidad, traemos más gente y por otro lado ayudamos que las comunidades pueden pagar las reformas que hace falta para modernizar sus edificios, poner ascensores y reformar las instalaciones. Aquí tenemos el plano de actuaciones de Helsinki ahora, de este año, a partir de este hacia arriba. Vemos muy rápido estas zonas, después miramos en detalle dos zonas, pero aquí vemos la mayoría de las zonas. Aquí, Puerta Antigua, la zona de ferrocarriles antigua, zona de ferrocarriles antigua, aquí Puerto Antiguo, aquí Puerto de Petróleo Antiguo. Y toda esta zona, un tipo de delta que ha sido muy difícil y muy caro de construir antes. Imposible antes y hoy en día muy caro. Y después unas actuaciones puntuales y después todo este reserva para el futuro que era de la comunidad vecina de Helsinki y cuando no llegaron a un acuerdo Helsinki reclamó del gobierno que usa su poder y el gobierno dictó que esta parte se tiene que juntar a Helsinki para que Helsinki tiene espacios donde crecer y el otro comunidad estaba muy castigado. Pero como vemos aquí a partir de 2040, es una zona de reserva para el crecimiento. Aquí miramos dos zonas. Primero es aquí, se llama la Costa de Arabia. El nombre viene de la Arabia, de la fábrica cerámica que se llama Arabia, que estaba en esta zona. Que hoy en día los edificios de la fábrica son para diferentes usos educativos y universitarios. Aquí vemos un poco el plan. Esto es más o menos, empezaron a construir hace 10 años y más o menos empieza a estar acabado. Toda esta zona donde había las fábricas antiguas es equipamientos, escuelas, universidades y comercio. Y todo este franja aquí, al lado del mar, era tierra de residuos de la fábrica cerámica. Entonces hecho de platos prácticamente. Muy caro, imposible a construir antes. Y aquí el ayuntamiento hizo un gran esfuerzo para estabilizar esta tierra que les costó unos 2.000 euros por metro cuadrado, unos costes brutales. El plan que después se hizo, esto es un plan de detalle de la zona, está basado que tenemos una zona de parque, tenemos edificios en forma que interviene el parque y las calles, que están abiertos en el mar. Aquí en el siguiente, bueno, aquí lo vemos mejor. Que el tráfico viene de aquí y el parque entra entre las manzanas y aquí donde entra el parque hay unos edificios singulares, el resto es como una manzana más urbana. Y después unas curiosidades de la planta para dar un poco más vida, también aquí en la zona como más denso. La última planta se tiene que tratar en una manera diferente. La tipología de la vivienda, los azules son de compraventa privados y los rojos y amarillos son de alquiler del ayuntamiento privado.
vemos que claro que los puntos más interesantes arquitectónicamente, los edificios singulares, lo dedicaron a privado también con este conseguir más dinero para edificar todo. Aquí vemos unas imágenes de del proyecto de visualización y después diferentes imágenes del estado. Aquí vemos el parte norte, que está aquí, ya prácticamente está acabado, y en el parte sur, esto es desde hace un año y medio, esta imagen, entonces ya empieza a estar acabado también, pero todavía hay en construcción de estas imágenes. Y aquí vemos qué tal el ambiente aquí, cómo el parque público se convierte en parques privados entre los edificios. Y el mismo en invierno. Miramos un poco unos edificios. Aquí estos edificios más densos que tiene el último planta, donde se han buscado un poco diversidad arquitectónica, un poco algo divertida. Este edificio de unos arquitectos muy conocidos finlandeses, que también buscaron aquí un poco el espíritu de la fábrica de cerámica en la fachada. Y estos edificios puntos aquí al final tocando el parque, que finalmente se convirtieron en unas casas bastante de alta calidad y de lujo. Aquí vemos una planta, es una imagen un poco borrosa, pero más o menos se entiende. Es una planta muy típica en Finlandia. Las viviendas no tienen pasillos, no tienen división, zona noche, zona día. Todas las puertas abren hacia la sala, comedor. La cocina siempre como una cocina americana abierto. Las puertas de los baños abren siempre hacia afuera, no hacia adentro. Y la mayoría de los pisos tienen una sauna. Aquí, aquí. De la zona del baño es muy importante y casi sagrada. Y los balcones que son grandes y normalmente siempre cubiertos de cristal, tal manera que en invierno son más agradables y en verano se puede abrir totalmente. Aquí un poco del ambiente en estos parques. Y aquí otra planta donde hay una cosa interesante, un tema de las plantas que se ha buscado un poco. Y es esta vivienda de 122 metros cuadrados útiles, que tiene cuatro dormitorios y la sala. Y es este, que un dormitorio como este tiene su propio acceso. Después, está conectado con la vivienda, pero tiene su propio acceso. Y con este conseguimos que si una familia lo compra antes de tener niños, lo pueden alquilar este fuera. Y después, cuando tienen niños, lo pueden poner, los niños tienen más espacio. Y después, cuando los niños son mayores, pueden tener su propio acceso, su propio piso. Y después, cuando se jubilan, pueden contratar aquí a alguien para ayudar a ellos. O un profesional, un abogado, un psicólogo que quiere mantener su práctica en el mismo vivienda. Es una tipología que, en mi opinión, es como algo que falta aquí en España, porque con esto se resolvería muchos problemas. Otro tipo de pruebas que se ha hecho, claro que las normativas, cuando no tenemos altura reguladora máxima, solo tenemos el número de las plantas, permite también que hay promotores que quieren hacer más arquitectura con la altura. Y este bloque, que todavía no está construido, tiene interior entre plantas, entre forjados interior, 320. Claro que aquí también en España sería imposible construir, porque no, la altura reguladora máxima te lo limita. Pero es un tema también que este medio metro más te da más calidad en viviendas de alta standing. Y después este bloque que es muy interesante, donde los pisos eran así, que se vendía era así. Un espacio de doble altura con un viga lateral y los baños obligatorios para dar la habitabilidad. Y después, cada propietario, una vez había comprado el piso, empezó a pensar qué quiero hacer con este espacio. Y el resultado es muy, muy bonito, claro, que cada uno ha hecho aquí con sus propios arquitectos, con sus constructores, diferentes
pisos de loft que son muy chulos. Y realmente ha sido curioso porque muchos de nuestros amigos han comprado estos pisos, porque para acceder en estos pisos que no tenían nada era relativamente barato. Y después, cuando tú puedes ir construyendo según tus necesidades, también da la posibilidad para familias después mejorar la calidad de su vida, de su vivienda, o construir un dormitorio más si hace falta. Otra zona donde vamos. Aquí vemos el nuevo puerto de Helsinki, que fue inaugurado hace 3 años. Y este significaba la puerto antiguo aquí, quedó libre. Y es una zona donde ahora se ha empezado a construir, la zona de Jätkäsaari. Aquí vemos la situación con el puerto en funcionamiento. Vemos el barrio de Ruoholahti, que también era zona industrial, pero ya fue construido en los años 90. Y después toda esta zona, que ahora está convirtiéndose en un nuevo barrio de Helsinki. En esta zona hay muchos edificios como antiguas, industriales, no tan antiguas, de los años 70, pero muy robustos, y se han decidido conservar todo esto. Y ahora, durante estas obras, bueno, aquí vemos una imagen cuando ya la actividad del puerto se había ido, un terreno vacío que hace 2 años hicieron unos conciertos de Madonna aquí porque no sabían qué hacer con este terreno. Y después estos edificios robustos lo han convertido como centros de exhibición, centros de ciudadanos, para la interacción entre los diseñadores y los ciudadanos. Aquí vemos el plan general, donde el plan está hecho por el ayuntamiento. No había un concurso, pero sí que han hecho concursos varios, por ejemplo este parque, hicieron un concurso. El interior, la forma del parque fue decidido por el ayuntamiento, pero ¿qué pasa aquí dentro? Hicieron un concurso. Aquí los edificios antiguos que se quedan, y después la idea que todo este, que es un poco más oscuro, son bloques. Y cuando vamos aquí más lejos, sería como zonas de más baja, construcción más baja y construcción más como experimental, buscando nuevos tipos de casas apareadas urbanos. Lo que se están construyendo ahora es el primer parque aquí. Han empezado aquí, de tal manera que esta zona tenía que el 2015 estar acabado, y al final de toda la zona en el 2025 o 2030. Y aquí vemos el plan de detalle del parte de arriba. También aquí, cuando toda la información está aquí en el plano, el superficie, el edificable en total, donde se ponen los coches, las obligaciones de organizar parking, las obligaciones de cruzar y acceder, y aquí la obligación del aislamiento acústico contra el puerto. Y unos visualización o una imagen de las edificios. Las líneas rojas son de tranvía, entonces esta es una zona también que se intenta que sería sin coches, que se podía vivir sin coches. Y realmente abajo del parque se han hecho un parking subterráneo en la roca para los que necesitan un coche. Significa que no lo pueden parcar al lado de su casa, tienen que caminar para ir a buscar el coche. Y después una visualización del toda la zona acabado. Aquí vemos claramente estos edificios experimentales, o esta escala pequeña experimental que puede ser que convierte algo muy interesante en el futuro. Y después aquí, donde empieza el Parque del Serpiente, la edificación más alta. Estos son planos de la página de Facebook de este barrio, porque claro, que ahora cuando la ley obliga a participar, entonces ellos es el primer como barrio que tiene una página de Facebook para comunicar con los ciudadanos. Y aquí hay información, esto es el primer parte, vemos los años cuando han empezado a construir. Aquí vemos que los rojos son del 2012 y los un poco más flojos de 2013 en el primer parte.
Pero es, y esto es la tipología de la vivienda, si es de compraventa o alquiler o algo mixto. Pero después hay información, por ejemplo, los despachos de arquitectura por cada edificio, quién lo ha diseñado y quién es el constructor para cada edificio. Y fotos totalmente recientes, cómo se están construyendo. Este barrio lo intentan hacer como mucho, mucho color, muy vivo, que también hay unos arquitectos que han criticado mucho, pero es muy difícil juzgar antes que está totalmente acabado. Bueno, aquí estamos, ya estamos. Molt bé, tu, amor, ha estat fantàstic. Jo penso que hem après molt d'Holanda, del Japó i de Finlàndia. Jo, quan sigui gran, igual m'apunto a anar uns anys a aquestes tres escoles d'arquitectura perquè és una passada. I quan abans parlàvem dels valors de certs països, jo penso que només sentint-lo amb ell ja denotes els valors que hi ha al darrere. Deixeu-me dir una cosa que abans m'havia passat. Quan parlava de França, a França tenen un sistema prou interessant per buscar la relació entre els ajuntaments, que diuen, si vostès s'ajunten, jo com a estat els ajudo econòmicament. És a dir, si vostès s'ajunten, municipis, entre vostès mateixos, jo els ajudo. I quan ell parlava de la reducció dels municipis que hi ha, bueno, dels municipis que hi ha a Finlàndia i de la reducció que encara es proposa, però de les relacions entre municipis, penso que és una manera molt interessant i molt intel·ligent d'aprofitar els propis recursos. Bé, teniu la paraula vosaltres. Hi ha el micro, em sembla, per aquí, i us el aneu passant. El passes amb ell i després que els passin ells ja. Hola, volia preguntar-te una cosa molt, molt, molt simple que no m'ha quedat clara de la teva exposició. Has parlat d'habitatges, habitatges de lloguer, habitatges de compra, però no m'ha quedat clar la idea que almenys tenim aquí de l'habitatge social, no? O de l'habitatge de preu assequible o l'habitatge de protecció oficial. Aquestes figures les teniu a Finlàndia o no? Es un, vamos a ver. Toda la vivienda de protección oficial, toda la vivienda del ayuntamiento, por ejemplo, es dentro. ¿Cómo decir? Esto no es una cosa solo de la vivienda, es más complejo. En Finlandia, si tú quedas sin nada, siempre tienes una vivienda. Entonces, el ayuntamiento, los servicios sociales están obligados a ofrecer a ti una vivienda. No, en Finlandia no existe personas que queden en la calle que no tienen vivienda. Y por eso el precio del alquiler de la vivienda tampoco no es como tan importante, porque es otra cosa. El alquiler de las viviendas del ayuntamiento está un poco más abajo que el mercado libre, pero no mucho más abajo. Pero si tú no tienes dinero a pagar esto, el despacho, bueno, el servicio social del ayuntamiento te da dinero para que puedas pagar para el ayuntamiento. ¿Sí me entiendes? Este significa, es imposible decir qué porcentaje de las viviendas son como especialmente baratos, porque depende del usuario, de quien alquila. En unas circunstancias, yo sé que el ayuntamiento ha tenido que alquilar pisos del mercado libre para poder ofrecer para la gente que ha quedado sin vivienda. Entonces puede ser que hay gente que vive en unos edificios donde sus vecinos han pagado mucho del piso y ellos son de alquiler y además el ayuntamiento paga el alquiler. Pero tampoco no se ve como muy raro, no es como un tema muy problemático en Finlandia. Claro, después hay muchos diferentes tipos. Hay alquileres de ayuntamiento, después hay estos que son alquileres de diferentes
fundaciones de estudiantes, etcétera. Y después hay alquiler privado, pero que está construido con el ayuda del Estado. Y después hay venta privado, pero construido con unos programas del Estado, que significa que el precio de la venta tiene que estar más reducido. Y después hay las ventas totalmente libres. Y todos están mezclados también por zonas, hasta que el mismo edificio puede tener la mitad de la vivienda de otro tipo y la otra mitad del otro tipo. Hola, en primer lugar, permíteme felicitarte porque creo que ha sido una presentación absolutamente magnífica. Existe la creencia de que Finlandia es un país muy vinculado a las tecnologías, ¿no? La telefonía móvil, no sé si porque una de las más conocidas marcas de telefonía móvil es finlandesa. En primer lugar, quería preguntarte si realmente es cierto y si esta vinculación con la tecnología en el urbanismo y en las ciudades y en el territorio tiene una determinada implicación, ¿no? Con la baja densidad, con la facilitación de comunicaciones en la dispersión, en definitiva, si tiene una cierta incidencia o aceptación. Yo creo que también tenemos que mirar este el Producto Interior Bruto que estaba enseñando en la figura, porque cuando Finlandia tuvo este problema con caída de Unión Soviética, el problema económico, entonces, que justo en el mismo momento empezaron a hacer las empresas de nuevas tecnologías, era una lotería para Finlandia. Y claro que el compromiso del Estado para que aquí abría como nuevas empresas a partir de este momento y nuevas tecnologías ha sido, claro, fundamental, porque esa es la única salida para Finlandia, como en principio estaba diciendo, que no hay petróleo, no, Finlandia la única manera que puede hacer es que la gente está bien educado y hace innova cosas nuevas, y claro, es un compromiso también del Estado. En urbanismo, claro que se nota, pero tampoco no se convierte en una cosa como exagerada. Las nuevas tecnologías con el tema de las infraestructuras, claro, siempre en Finlandia, por temas de los climas, las infraestructuras han sido como más desarrolladas que aquí en España. El tema de la calefacción descentralizado, el frío descentralizado hoy en día también. Y también las conexiones telecomunicaciones. Es totalmente normal que la gente ya tiene aquí 300 megas, cuando aquí ahora Telefónica lanza 100 megas como la novedad. Entonces, están unos pasos más delante en temas de tecnología, pero yo creo que es más el compromiso del Estado para el futuro del país. Tinc que confessar una certa enveja de país, eh? Enveja ho dic en el sentit sa, en el sentit de propietat del sol, en el sentit de patrimoni, en el sentit de natura, de paisatge, d'habitatges protegits, socials, etc, etc. Dos, en aquest sentit, felicitats. L'únic que no teniu és sol i aquesta temperatura, això sí que no ho envegem gens ni mica. Dos consideracions. Dos preguntes de naturalesa molt diferent. És a dir, el sector privat, en un territori on el 60% és públic, quines regles de joc fa i com l'administració amb aquest sector privat impulsa o no impulsa, o és sempre secundari de l'administració, és a dir, què fa el sector privat en aquí respecte a això. I l'altre, teniu aquest privilegi de ser un país molt jove, no? I per tant tot el tema de la natura i la qüestió ambiental ho veus, eh? Quan vas a Finlàndia, que allà hi és. Les mesures ambientals vinculades a l'urbanisme, a l'arquitectura seguríssim, per un tema del comportament passiu front a aquestes temperatures tan baixes. M'explicaven que hi havia juntes de dilatació entre el balcó i el forjat perquè el fred no entrés a dins a la casa, quadruple vidre, esclar, quan veus aquells pells de vidre dius aquí hi ha quatre vidres com a mínim, perquè és que si no és impossible protegir-se del fred. Els temes ambientals estan també en el planejament urbanístic i, per tant, la producció de l'energia, la gestió de l'aigua, els residus, totes aquestes qüestions, o són temes que van una mica al costat? Claro, las cuestiones medioambientales es una tendencia, claro, bastante nueva en Finlandia también, como aquí,
que claro, se ha empezado quizás durante los últimos 20 años más a hablar de este, que como la urbanización, el planeamiento, cómo se tiene que tomar en cuenta todo esto. Y es claro que sí que se trabaja con estos. Y una cosa, por ejemplo, es un poco relacionado, pero ahora han decidido este que no se puede construir nada más, todo tiene que estar al menos 3 metros encima del nivel del mar para reservar de este que un día el mar puede subir hasta 3 metros, que es una, por ejemplo, aquí en Cataluña todavía no se habla de este riesgo. Mi profesor de urbanismo me dijo que 80% de la sostenibilidad de un edificio se determina en el fase de urbanismo, cómo está situado con la relación del sol, el edificio, cómo se mira los ángulos del sol y el viento. Y es claro que hoy en día se puede simular también mucho más fácilmente con los ordenadores estos factores, y es lo que está haciendo Helsinki en estos nuevos barrios, con maquetas de viento y con simulaciones del viento y del sol, para intentar ya en fase de urbanismo controlar el uso energético de los edificios. Que era el primer pregunta era... ¿Qué pinta el sector privado en una sociedad tan social? Sí. ¿Qué pinta el sector privado? Primero, que el sector privado también está en manos de unos promotores constructores grandes, que no existe situación que tenemos aquí en Barcelona, que hay un montón de promotores pequeños que hacen unos bloques, dos bloques. Entonces, aquí en Finlandia hay 5 constructores promotores grandes que prácticamente hacen el 90% de la construcción privada. ¿Y qué hacen ellos? Hacen negocio para la gente que realmente quiere algo más, que quiere una vivienda con más luz, con más volumen. Y es claro que el ayuntamiento, cuando empieza a urbanizar, los terrenos mejores donde el ayuntamiento puede sacar dinero, lo intenta vender para estas empresas. Porque el resto de los terrenos, aunque sería de pisos para vender, el terreno puede ser una concesión del ayuntamiento. Porque el ayuntamiento sabe que el precio de la vivienda no puede subir y el precio de la construcción es muy caro. En Helsinki, construir 1 metro cuadrado de vivienda es 3.500 euros por metro cuadrado. Sí, el precio de construcción. Y si después el precio de la venta está en 4.500, en 5.000, aquí no queda margen para el terreno. Y esto significa que... pero tampoco no hace falta pagar el terreno, porque el terreno es concesión del ayuntamiento para 50 o 100 años. Y el sector, los privados que se vende los mejores sitios, cuando el terreno... promotores compran el terreno, pero en estos casos sí que pueden pedir un precio de la venta de 6.000 o 7.000 euros metro cuadrado, y aquí sí que queda margen para el terreno. ¿Por qué es tan caro el tema de la construcción? Uno es este, que el mano de obra es muy caro; otro es este, que las instalaciones térmicas, etcétera, son muy complejos y muy caros; y tercero, que hay un montón de cosas que aquí no se exigen. En Finlandia se exige que cada bloque tiene su búnker. En Finlandia se exige que cada bloque tiene bueno, las plazas de parking aquí también. Exige que en el patio del bloque hay una zona infantil para jugar. Hay un montón, entonces no es solo construir un edificio, hay un montón de anexos que suben mucho el precio de la vivienda. Sí, gracias. Només he pogut assistir als 20 minuts darrers d'aquesta conferència, però he tingut prou per entendre una pregunta que me portava al cap fa molt de temps, no? Perquè el Pare Noel va escollir Finlàndia per viure, i realment vull dir que ha sigut interessant veure el perquè. Aviam, hi ha uns temes que has ensenyat una tipologia edificatòria força interessant, que és una espècie, podríem anomenar, de
parcel·lació intensiva, on, o sigui, compartir l'edifici en una parcel·lació intensiva, on després el propietari farà el que suposo anirà una espècie d'IKEA més avançat que el que tenim aquí a Barcelona, i farà amb aquesta parcel·la amb alçada doncs, l'edificació en el seu gust. No? Per fer aquest remodelatge de l'espai interior, bueno, us ho he dit, vull dir, quant temps fa que feu aquesta tipologia a Finlàndia? Este, la vivienda tipo loft cuando construyen. No, sí, vull dir, el, que sí. Es ven el contenidor amb les, o sigui, una espècie de, com una espècie d'edifici container, no? I aleshores l'usuari o el propietari, vull dir, d'aquest espai, d'aquesta parcel·la amb alçada, vull dir, podríem anomenar una espècie d'urbanització intensiva, fa la distribució, fa d'arquitecte d'interior, sí. En realitat, no? Es una tema muy nueva y tampoco no hay muchos edificios en Helsinki, quizás se han construido tres bloques en esta manera. Pero es una tendencia, digamos, que tiene mucho interés, y ahora especialmente cuando el crisis también toca un poco, los constructores han fijado que buscando como nuevas maneras de construir bloques es más fácil de vender. Bien, vale. Porque también hay mucha gente aquí como allí que cuando compra un piso lo quiere hacer como quieren vivir, quieren hacer una reforma total. Entonces, ¿por qué dividir un piso si lo puedes vender más barato como un espacio único y que el propietario después haga lo que quiere? Celebro que una idea que vaig argumentar als anys 90 a la Universitat Catalana d'Estiu a Sitges, vull dir, al final poder telepàticament s'hagi transductalitzat aquí a Finlàndia. Després hi ha una altra qüestió que és, fa referència a la gestió dels blocs dels edificis i de l'habitatge col·lectiu. No? Les instal·lacions són col·lectives, però realment com funciona la propietat horitzontal? Va per coeficients o va per consums? És a dir, aquest és un gran problema que hi ha aquí a les comunitats hispàniques. La llei de la propietat horitzontal és una llei que penalitza el funcionament de les comunitats, perquè afavoreix, és a dir, provoca mals usos en els que tenen els pisos més petits, perquè com que tot va per coeficient, aleshores tot es reparteix en funció del coeficient, i el que té el pis més petit, aquest viu com un rei gastant a dojo les instal·lacions comunitàries de l'edifici. No? Com funciona això a Finlàndia? Hoy en día se intenta que, por ejemplo, el uso de la agua caliente o agua fría, que se mide por vivienda, y aunque es una instalación común, realmente cada vivienda paga lo que consume. Claro, en edificios antiguos que no tienen las instalaciones de tal manera hecha que se podía vivir por vivienda, lo normal suele ser que se paga por calefacción y por mantenimiento por metro cuadrado, pero por ejemplo por uso de la agua se paga por ocupante. Entonces, aunque tienes un piso grande, si tú vives solo del uso del agua, solo pagas cuántas personas están viviendo en este momento en el piso. Y finalmente, vull dir, cuando arriba al cap de semana, el temps lliure, ¿qué fan los habitantes del 5, no, a part d'anar per les pistes de part de fer ral·lis, però vull dir, què feu? Vull dir, teniu una caseta a l'hortet, o realment, vull dir, l'edifici, sí, el pis que hi ha on resideixen té tants serveis, la ciutat és tan, vull dir, ofereix tanta varietat de serveis que realment no cal aquesta cosa idíl·lica de la caseta i l'hortet? Tradicionalmente, los fines de semana todos se van a casa del campo. Pero claro, el cultura urbana en Helsinki también está modificando y creciendo, y ahora cuando hay mucha gente que vive sola, ellos quedan más en la ciudad, y las familias sí que se van a su cabaña fuera de ciudad. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? No. Bueno, presentación ha sido maravilloso y que entendemos muchas cosas, ¿no? Y, pero una cosa que me hacía un poco duda, y es, parece que el parking está bastante fuera de la casa, ¿no? Es un país, es muy frío y eso, no sé,
es para mí, me gustaría llegar a casa y subir al ascensor. Y cómo funciona realmente el transporte, y es de esta manera, es coche o de metros y cosas de esas. Como no conozco Helsinki, entonces sí puede explicarme. Claro, intención es que la gente no tiene que usar el coche cada día. Intentar evitar que hace falta coger el coche. Existe metro, pero es solo una línea. La inmensa mayoría usa tranvía o autobús. O camina, porque también el centro es bastante corto, se puede caminar. Y también el tema de la bicicleta hasta invierno es una tendencia que cada día tiene más usuarios. Pero con tema del coche privado, claro que hay mucha gente que quiere coger el coche privado. Pero también se ha notado, como aquí en Barcelona, que más posibilidades construyes para coger el coche privado, de más gente coger el coche privado. Entonces, la decisión del ayuntamiento es que no vamos a facilitar que la gente coja el coche privado. Y una razón es de que situamos los plazas del parking fuera de... lejos de tu casa. Y si te da pereza caminar estos 200 metros para coger tu coche, el ayuntamiento ganaron. Gracias. ¿Més preguntes? Deixeu-me dir que aquesta explicació que ha donat ell, i que a última hora arriba a la conclusió de que ho ha explicat, de que el 60% del sòl doncs és públic, i que fan servir el tanteig i retracte a l'Ajuntament a l'hora de comprar sòl, faig aquest paral·lelisme amb el Edgar Pisaní, que amb la SAFER, que va acordar amb el general de Gaulle, que doncs els pagesos, la SAFER en nom de la pagesia, doncs tenia el dret de prevenció i retracte, i per tant doncs d'aquí doncs va fer un patrimoni municipal, ha fet un patrimoni municipal del sòl rural. També aquesta propietat doncs de l'administració a Finlàndia doncs els hi permet gestionar. I en el fons, si llegim bé les coses, doncs la Constitució de l'Estat espanyol diu ben clar que el dret de propietat no porta inherent el dret de construir. És a dir, tu ets propietari d'un terreny, però el dret de construir no és inherent al dret de propietat, te'l dona l'administració. I si fas prou instruments doncs per portar això doncs a la pràctica, doncs molt bé, el tanteig i retracte em sembla un molt bon sistema, una molt bona eina per fer patrimoni propi de l'administració, per després poder-lo distribuir d'aquesta manera que ell ha explicat molt bé. Jo penso que hem après molt de tu i del Rob Diuà i de Suichi Kobari. Ens ha agradat sentir-vos a tots tres, i per tant us reitero el que dèiem. A la UC, l'agrupació, tenim interès en fer aquests resums d'aquestes sis conferències, i a la vegada dir-vos que us demanem que, si teniu contactes amb altres companys i companyes arquitectes d'altres països que estiguin a Barcelona o a Catalunya i teniu contactes amb ells o amb elles, doncs que ens ho digueu, perquè ens agradaria continuar amb tres sessions més, si pot ser per la tardor, amb més països, per anar aprenent més. I si també doncs teniu algun contacte amb altres companys de comunitats autònomes de l'Estat espanyol, també faríem alguna sessió d'urbanisme comparat amb algunes comunitats autònomes. Ens ha agradat molt aquesta experiència, i penso que en una època difícil com l'actual, en què doncs, bueno, si us expliquéssim, molts d'aquí ja ho sabeu, hem viatjat arreu del món, però és que en aquests moments doncs es fa difícil viatjar tant, i preferim doncs reconduir els processos doncs i anar fent aquestes sessions, que a més no les havíem fet mai, i estem aprenent molt. O sigui que estem una mica també a les vostres mans perquè ens digueu i ens suggeriu companys doncs i companyes que sàpiguen que d'altres països que es puguin fer aquestes explicacions meravelloses com aquests tres nois que han vingut aquí i ens ho han explicat. Moltes gràcies, Tuomi, doncs, i fins una altra.